El Día Mundial de Protección de la Naturaleza se celebra en todo el mundo el 18 de octubre, con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. La naturaleza nos proporciona cosas maravillosas y útiles, desde hermosas vistas, comida, refugio, hasta mantener el delicado equilibrio necesario para mantener la vida en este planeta. La madre naturaleza trabaja muy duro para asegurar que la vida pueda existir y coexistir en los desiertos más secos y en las selvas tropicales más abundantes. Cuidar la naturaleza es imprescindible si se quiere asegurar la supervivencia de la especie humana. De ella depende que las personas sigan con vida, pues alimentan, beben y viven de ella y de todos sus recursos. El resto de seres vivos tampoco podría vivir si no fuera por el buen estado de la naturaleza, los animales, las plantas y todo aquello que proporciona alimento, abrigo y oxígeno a los seres humanos dependen de ella. Algunos de los hábitos básicos que debemos poner en práctica para proteger la naturaleza y ayudar que la Tierra sea un lugar más sano y sostenible para todos son: ahorrar agua, reducir su consumo y reutilizarla. Apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando para ahorrar energía. Reciclar y reutilizar los productos que consumimos, papel, plástico y otros materiales. Cuando reciclamos, estamos luchando contra el calentamiento global. Cuidar los árboles, son seres vivos y por lo tanto no se puede pisar ni arrancar, sino que hay que protegerlos y cuidarlos. No arrojar desperdicios ni productos contaminantes en el mar, los ríos, los lagos o las fuentes. Como puedes ver, podemos ayudar a proteger a la naturaleza y a todos los seres vivos. Empieza a poner en práctica estas medidas hoy. ¡Feliz Día Mundial de Protección de la Naturaleza!